Creo que el presidente de la República se está equivocando, no está presentando soluciones a un problema grave que después se va o se está ya presentando durante esta crisis, que es eh, la situación económica. Está haciendo una fábrica de pobres en México, puesto que no está presentando un plan para rescatar los empleos o para cuidar los empleos ya, ya existentes. Hay que recordar que las micro pequeñas y medianas empresas representan y producen tres de cada cuatro empleos en el país a esos son a las personas que yo me, yo me dirijo a los empresarios de una tendita de una frutería de un, de un de una fonda de un restaurante pequeño o gente que en una en un negocio familiar está haciendo su esfuerzo para mantener y darle de comer a sus hijos esto a ellos no hay ninguna solución, ninguna propuesta por parte del presidente de la República y eso nos preocupa y también tenemos que decirlo, lo señalamos y exigimos un plan de rescate para estas personas que todos los días están trabajando por el futuro de México, que se la juegan día a día por, por cuidar su patrimonio y por llevarles sustento, alimento a sus familias.